En el cuarto video vamos a crear nuestro primer script, que cumplirá la función de colocar al personaje en una posición aleatoria del escenario. En el proceso, vamos a ver los tags y cómo utilizar los elementos de la jerarquía en un script. Es importante aclarar que no se va a profundizar en la programación. El script se puede descargar desde el link de la descripción o se puede pausar el video para copiarlo. Ahora sí, empecemos. Comenzamos con la siguiente escena. Tenemos cuatro puertas dispuestas de la siguiente forma. La idea es que al comenzar el juego, el personaje aparezca aleatoriamente frente a una de ellas. Vamos a comenzar creando un objeto vacío y le doy el nombre Spawn Point. Agregamos un icono para poder visualizar su posición. Vamos a definir una etiqueta para este objeto. Hacemos clic en el menú desplegable Tag y ponemos Agregar Tag. Con el signo más creamos un nuevo tag y le damos el nombre Spawn Point. Seleccionamos el objeto en la jerarquía y le asignamos el tag que acabamos de crear. Ahora vamos a la carpeta Scripts. Damos clic derecho, Crear C# Script. Le damos el nombre Game Control sin espacios y diferenciando las palabras con mayúscula. Esta anotación se conoce como Camel Case. Antes de abrir el script, vamos a la pestaña Edit y hacemos clic en Preferencias. Dentro de External Tools, vamos a chequear que tengamos seleccionado un editor de scripts. En mi caso voy a utilizar el editor por defecto MonoDevelop. Hacemos doble clic en el script para abrirlo y sin más comenzamos a escribir. Serialize field entre corchetes, private string, tag. Con esta línea acabamos de definir una variable de tipo texto. Para que este script funcione, se necesita que al menos un objeto de la jerarquía lo tenga entre sus componentes. Voy a crear un objeto vacío y lo llamo control. Tomo el script y lo arrastro hacia las componentes del objeto control. Esto también se puede hacer utilizando el botón Add Component. Este círculo en la pestaña Script significa que hay cambios sin guardar. Apretamos Control S. Vemos que ahora podemos editar en el inspector la variable tag. Le vamos a dar el mismo nombre del tag que creamos antes. Es importante respetar las mayúsculas. Definamos otra variable. Esta vez va a ser una variable de tipo GameObject, que va a guardar el prefab del personaje. Vamos a la carpeta Prefabs, personaje y arrastramos el prefabricado al espacio de la variable en el inspector. Si es necesario, se puede bloquear el inspector con el candado arriba a la derecha. Vamos a definir otra variable de tipo GameObject, que va a guardar la instancia del personaje. En este caso, omitimos la instrucción SerializeField. Definimos un vector o arreglo de variables GameObject para los puntos de aparición, y vamos al inspector para observar los cambios. Vemos que apareció el vector de GameObjects, pero no la variable player. Esto se debe a la omisión de la instrucción SerializeField. Definimos una última variable de tipo GameObject que va a guardar un punto de aparición seleccionado aleatoriamente. Dentro del método start, vamos a escribir la siguiente instrucción: SpawnPoints es igual a GameObject, cuidado con las mayúsculas, punto FindGame. Vemos que nos sugieren dos métodos. La diferencia es que uno nos devuelve un solo objeto y el otro nos devuelve todos los objetos que tienen el tag especificado. Nos quedamos con este último y entre paréntesis le indicamos el tag de los objetos que tiene que encontrar. Recordemos, este tag era el tag designado para todos los puntos de aparición. Al simular, vemos que el objeto control efectivamente ha encontrado todos los objetos con el tag SpawnPoint. Si hacemos copias de este objeto y simulamos nuevamente, vemos que ahora el vector contiene más puntos de aparición.
hemos logrado encontrar desde el script todos los objetos con el tag punto de aparición y los tenemos organizados en un vector, lo que significa que ahora podemos realizar operaciones sobre el vector. Estoy renombrando los puntos de aparición y colocándolos frente a sus respectivas puertas. Dentro del método start, vamos a definir un entero aleatorio. Para esto usamos el método randomRange y ponemos como argumentos el 0 y el tamaño del vector de puntos de aparición. RandomRange excluye el valor superior, por lo que el número aleatorio estará entre 0 y el tamaño del vector menos 1. Con la siguiente instrucción, elegimos uno de los elementos del vector de puntos de aparición y lo asignamos a la variable SelectedSpawnPoint. Al simular, vemos que en este caso se ha seleccionado el punto D . Detenemos y volvemos a simular, y ahora se ha seleccionado el punto B. Lo siguiente es crear una instancia del prefab. Usamos el método instantiate y le damos tres parámetros. El primero es el prefab a instanciar, y los dos restantes son la posición y la rotación que tendrá el objeto. Estos dos parámetros los tomamos del punto de aparición elegido. Simulamos la escena. Vemos que en el primer caso el personaje aparece en el punto A, en el segundo caso en el punto B. Vamos a organizar estas cuatro instrucciones en un nuevo método. Esta región corresponde al método start y esta al método update. Vamos a ubicar nuestro método debajo de update. Declaramos el método. Abrimos y cerramos las llaves, cortamos las cuatro instrucciones que están en el método start y las colocamos entre las llaves. Ahora solo nos falta hacer una llamada desde el método start. Por último, en el método update, el cual se ejecuta una vez por cada frame, vamos a leer la tecla R. Al pulsarla, se va a cargar nuevamente la escena. Para esto tenemos que agregar un namespace. En la línea 4 escribimos lo siguiente. Esto nos permitirá ejecutar el siguiente método estático. Dentro de la lectura de la tecla R escribimos la instrucción sceneManager.loadScene y le damos el parámetro 0. Simulamos para comprobar que todo funciona, y lo último que vamos a hacer es corregir las rotaciones de los puntos de aparición. En este caso, el personaje aparece mirando en la dirección del eje azul, así que ajustamos la rotación para que en todos los casos aparezca de espaldas a la puerta. Hacemos una compilación y con esto hemos terminado.